y que tenemos que seguir desarrollando. Fíjate, voy a aprovechar para firmar un punto de cuenta muy importante, donde a partir de la Olimpiada Juvenil de Ciencias proponemos que se haga una inversión, me proponen muy respetuosamente, se solicita al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la aprobación de recursos para los proyectos semilleros de jóvenes científicos, que se llevará a cabo a nivel nacional, y me piden recursos por un monto de 650.790.321 bolívares, o su equivalente de 577 petros, para el desarrollo del potencial creativo, el interés, la valoración por la ciencia y la vocación al quehacer científico de los y las jóvenes del nivel de educación media y de la formación permanente de docentes en las áreas de ciencia. Aprobado estos recursos de inmediato.